Entonces, en este video te voy a enseñar a hacer logotipos con inteligencia artificial. Y ya sé lo que estás pensando. ¿A poco la inteligencia artificial también puede hacer logotipos? Sí. Se pueden hacer logotipos como este, este, este otro. Nada mal, ¿eh? Vamos a trabajar con tres logotipos de diferentes estilos. Vamos a hacer logo para una marca de café, otro para una criptomoneda y por último, pero bastante interesante, un logotipo tipo caricatura, pero para una marca de ropa. Para poder cumplir con la misión de hacer el logotipo con la inteligencia artificial, vamos a estar usando estas tres herramientas. ChatGPT para generación de ideas y conceptos, Midjourney para la generación del logo en sí y Canva para hacer los últimos retoques en el logo. ¿Listo? Vamos a empezar. Entonces, vamos con el primer soldado, ChatGPT. A ChatGPT lo queremos para que nos genere ideas para los logotipos que vamos a estar haciendo y luego para que nos dé el prompt que vamos a estar poniendo en la aplicación como Midjourney. Y ya que Midjourney con esa indicación nos puede hacer nuestra ilustración de nuestro logotipo. Entonces, vamos a empezar diciéndole esto a ChatGPT. ¿Qué ideas tienes para el logotipo de una marca de café mexicano? El ingenioso ChatGPT nos dio 5 diferentes cosas e ideas a considerar. Entre una de ellas, nos dijo que consideráramos esto. Una calavera como el icono de nuestra marca. Ahora nosotros le dijimos a ChatGPT, me gusta la idea de la calavera para el café. ¿Qué nombre le pondrías a la marca? Oye, muy creativamente ChatGPT me puso como primera opción, café, calavera. Qué creativo, nunca se me hubiera ocurrido eso. Ahora le decimos a ChatGPT, describe el logotipo de café calavera para Dalí. Ahora, ¿qué es Dalí? Dalí es un generador de imágenes con inteligencia artificial que fue creado por la misma compañía de ChatGPT. Y funciona exactamente como ChatGPT. Le dices lo que quieres y te da el resultado, pero en imagen. La verdad es que es una herramienta bastante buena, pero para logotipos, Midjourney es mejor. A ver, pero si vamos a usar Midjourney, ¿por qué le estamos pidiendo una descripción para Dalí? Por esta sencilla razón. Si Dalí es hermano de ChatGPT, pues entre ellos se entienden mejor, ¿no? Entonces le pedimos la descripción para Dalí, pero la vamos a usar en Midjourney. Ahorita lo verás. Entonces, ChatGPT pone manos a la obra y nos da esta descripción. Nos pone cosas como café calavera combina elementos de la cultura mexicana, la calavera es la imagen principal, que sí puede incorporar granos de café, flores y adornos, colores, tipografía, etcétera, ¿no? Pero tenemos un gran problema. Midjourney no es bilingüe, solamente habla inglés. Pero ChatGPT sí es bilingüe. Entonces, le dije al bilingüe de ChatGPT, ahora escribe esto en inglés. Y listo, ya lo tenemos en inglés. Ahora, ya que tenemos nuestra descripción lista y en inglés, vamos al soldado número 2, Midjourney. Y Midjourney no es como otros generadores de imágenes de IA que conoces. Imagínate un mundo donde la ciencia ficción, la literatura y el arte gótico se unen para crear estas imágenes. Ahora, también ha demostrado ser mucho mejor que otros generadores de imágenes de inteligencia artificial a la hora de hacer logotipos. Es importante que sepan que Midjourney es un bot que está dentro de una aplicación que se llama Discord. Discord es un chat para comunidades donde puedes tener diferentes canales o servidores que esencialmente son para grupos. Ahora, lo primero que debes de hacer es bajar Discord, que es una aplicación que puedes tener en tu celular o en la computadora. Yo la tengo aquí en la computadora y en el celular. Y vamos a meternos a la página de Midjourney. Entonces, aquí en Midjourney, midjourney.com, vamos a darle aquí donde dice Join Beta para que nos mande la invitación al grupo del Discord. Entonces, ya una vez aquí, le pones tu nombre, le das Continuar. Soy humano. Entonces, una vez que estás en el servidor de Midjourney, te vas a dar cuenta todas las imágenes que está creando la gente, como estas, estas, todas hechas con inteligencia artificial. Estas... Ve todo el arte que puedes crear aquí. Ahora, tú puedes crear tus imágenes desde aquí mismo del servidor, pero para tenerlas más organizadas vamos a hacer un servidor propio donde tengas todas tus imágenes de Midjourney juntas, ¿no? Entonces, vamos a darle clic aquí donde dice Add a Server en el más y vamos a ponerle aquí Create My Own, crear el mío. Puedes ponerle For a Club or Community o For Me and My Friends. Vamos a ponerle aquí For Me and My Friends, ¿no? Vamos a ponerle Luis B. Server, pero en este caso vamos a ponerle este Logo Maker, ¿no? Create. Y aquí ya lo tenemos, LM, Logo Maker, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar el bot. Tienes que encontrar el bot. Aquí lo tenemos, Midjourney Bot. Y es bien sencillo agregarlo a nuestro canal o a nuestro servidor de Logo Maker. Nada más le das clic al bot, le pones Add to Server o agregar al servidor y vamos a escoger aquí nuestro servidor Logo Maker. Todo sí, 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 sí. Autorizar. Ya lo autorizamos. Vamos a checar otra vez si somos humanos.
Entonces, nos metemos a nuestro Logo Maker y ya tenemos el bot de Midjourney. Ok, vamos a empezar a usarlo y vamos a empezar a crear nuestras imágenes para nuestro café calavera. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es que tenemos que ponerle aquí un como código. Le vamos a poner nada más la diagonal y aquí ponerle imagine, imaginar. Esto es lo que le estamos diciendo a Midjourney, que es que se imagine lo que le vamos a decir para que nos lo dé en imagen, ¿no? Entonces, vámonos de regreso a ChatGPT. Vamos a pegar exactamente la descripción que nos puso ChatGPT. Vámonos a Midjourney, aquí a Discord. Y aquí en el donde dice prompt, después nada más le damos pegar en inglés, tal cual. Le damos pegar y ya nos va a generar nuestros primeros logotipos. Ahora es importante saber que igual que con ChatGPT, con Midjourney hay que estar mejorando los prompts para que nos dé adecuadamente lo que queremos. Ok, ya estamos viendo que ya está produciendo los logotipos de las calaveras y como ves va en 15%. Por esto es en lo que está pintando el logotipo la inteligencia artificial. Oigan, no está nada mal, ¿eh? Y vean los logotipos que nos acaba de hacer. Oye, la verdad es que están bastante, bastante fregones. Y una cosa que debes de saber, ahorita Midjourney no es muy bueno y ningún AI de imágenes son muy buenos con el texto. Esto es parte de lo que vamos a corregir cuando lo trabajemos en Canva. Fíjate que a mí me gusta este, me gustan todos. Y si no te gustaron por alguna razón, que estos la verdad es que están muy padres, pero como que ya le puedes decir que te vuelva a generar más opciones. Para eso le picas a este botón azul. Entonces vamos a decir que a mí me gustó este de acá, el segundo. Si le picas aquí al botón donde dice versión 2, te va a dar más versiones parecidas a este diseño. Entonces le vamos a picar aquí a B2 para ver qué nos ofrece. Y ya nos está sacando otras versiones parecidas sobre ese mismo diseño. Ok, entonces, por ejemplo, a mí me gustó este primero. Entonces vamos a agrandar la imagen para poderla bajar y luego trabajar sobre ella en Canva. Vamos a decirle aquí upscale número 1 es 1, 2, 3, 4. Vamos a decirle que no la grande. Entonces lo que vamos a hacer para que todavía sea más grande y esté en mejor resolución, vamos a picarle aquí donde dice open in browser. Le damos aquí, agranda mucho más la imagen y vamos a guardarla. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a ChatGPT y seguir con el siguiente logotipo. ¿Qué ideas tienes para el logotipo de una criptomoneda que se llame OsoCoin? Y ya ChatGPT nos está dando todas sus ideas. A mí el que más me llamó la atención es este que dice oso pixeleado. Vamos a pedirle que nos haga ese. Y le vamos a decirle, escribe el prompt de logotipo oso pixeleado para que Dalí lo diseñe. Igual, ya saben por qué Dalí, ¿no? Escríbelo en inglés. Y vamos a pegar esto y seguir el mismo proceso del pasado. Vámonos a meternos a Discord. Aquí donde tenemos el de café. Vamos a ponerle imagine. Pegamos la descripción que nos dio Dalí y le damos paste. Ahora, como pueden ver, aunque le dijimos oso pixeleado, pues no siempre la inteligencia artificial agarra exactamente lo que queremos, pero igual nos da logotipos bastante cool. Por ejemplo, este primero se ve súper padre y todos los logotipos son 100% originales. No vas a encontrar ningún dibujo como el que nos está haciendo en ningún otro lado. Exactamente igual, no lo vas a encontrar. Órale, esta, ¿a poco no se ve padrísima esta? Me gusta. Ya nada más sería aquí de modificarlo y ponerle oso. Ya que le tenemos grande, le picamos open in browser. Vamos a guardarla. Ta, 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 download. Oye, entonces vean los logotipos que nos dio. Me gusta este. Este me gusta, creo que se podría ver padrísimo en la ropa. Entonces vamos a coger este y vamos a decirle que nos lo dé en resolución más alta. Ya que lo tenemos así, otra vez le damos aquí Open en Browser. Vamos a guardarlo. Listo, ya tenemos nuestros tres logotipos. Vámonos al último soldado, a Canva, a darle los últimos retoques para que ya queden listos para usarse en donde sea. Entonces vámonos a Canva y vamos a ponerle aquí que queremos un diseño nuevo. Vamos a hacer nuestro tamaño, no sé, 1000x1000 cuadrado para el logotipo. Listo, ya tenemos nuestros tres logotipos que necesitan los últimos retoques aquí ya en Canva, listos para trabajarse. Ahora, te podrás dar cuenta que aquí tengo muchas imágenes como de para libro para niños. Es que acabo de hacer un libro para niños que subí a Kindle para venderlo en Amazon. Lo que vamos a estar haciendo es probando diferentes formas de hacer dinero con la inteligencia artificial. No sé si te has dado cuenta que hay muchos videos donde dicen, sí, se puede hacer dinero, bien fácil, etcétera. Bueno, vamos a probar si es cierto o no es cierto. La serie se va a llamar Dinero Fácil. Si te interesa, suscríbete porque vamos a estar subiendo videos de esos. Ya tenemos aquí la primera imagen, Café Calavera.
Lo primero que hay que hacer es quitarle el fondo. Para quitarle el fondo vamos a picarle aquí a la imagen. Nos vamos a editar fotografía. Vamos a ponerle aquí donde dice quitar fondo. Y como ven, nos quita el fondo de una manera perfectísima. Y ahora vamos a empezar a cambiar este texto para ponerle café calavera. Lo que yo normalmente hago es que lo tapo con cuadros y luego pongo texto arriba. Entonces vamos a buscar aquí un cuadro. Ahora vamos a poner este cuadro del mismo color del fondo, ¿no? Para que se pierda. Entonces vamos a ponerle aquí, escoger el color, queremos este. ¡Pum! Listo. Ahora vamos a ponerle copy-paste y vamos a tapar todas las... Ahora vamos a hacer lo mismo acá abajo. Y listo. Como ven, ya lo tenemos con esto listo para que le pongamos nosotros el texto. Bueno, ahora vamos a encontrar una tipografía que quede. Entonces vamos a ponerle aquí texto. Vamos aquí a escoger el color, el amarillo. Bueno, mira, aquí encontramos esta. Vamos a hacerla un poco más chiquita y vamos a ponerle el efecto para que esté curviada, ¿no? Entonces vamos a hacerle así. Vamos a hacerle un poco más chica. ¡Pum! Calavera, ¿no? Perfecto. Ahora aquí abajo vamos a ponerle café. Listo, tenemos nuestro logotipo calavera, Café de México. Ahora para que lo bajes con fondo transparente y lo puedas usar donde sea, vamos a darle aquí donde dice Share, le damos Bajar y vamos a escoger aquí PNG. Y le damos clic donde dice Transparent Background o Fondo Transparente. Lo bajamos y lo guardamos. Y vamos a repetir esto con los otros dos logotipos, el mismo proceso. No te vayas a perder el video de aquí y el video de aquí. Si te gustó el video y le encontraste valor, te agradecería un like. Suscríbete si quieres ver más videos como este. Y nos vemos en el próximo video. Bye.